crea un segmento donde fue el primer producto que pudo presentar y ofrecer al mercado, al consumidor, las prestaciones de distintos atributos de tres segmentos en particular, donde se posicionó de manera casi perfecta en la intersección, convergiendo la creación de un segmento. Ese segmento, a lo largo de los últimos 9 años, ha crecido enormemente. La verdad que lo importante de esto es no solamente la cantidad de productos que fueron incorporándose al segmento, sino las distintas opciones que se le brinda al cliente, al consumidor, que me parece que es lo más importante. Cuanto mayor competencia, cuanto mayores productos hay en estas características, mejor es la posibilidad del cliente de tomar la mejor decisión en función de sus necesidades o de sus gustos. Nuestra gama va a complementar, va a contener 3 motores, 3 transmisiones, 2 tracciones. Si bien vamos a tener el lanzamiento parcializado en esta primera etapa, en este último trimestre del año, vamos a estar probando los motores, lanzando los motores, el motor NAFTA 1.6, el 2.0, tanto en su versión 4x2, acoplada a una caja manual de 5 velocidades, y ya para el primer trimestre del año 2013 vamos a estar complementando la gama con un motor diésel. Después vamos a estar complementando con una versión automática, una versión 4x4, acoplada a una caja manual de 6 velocidades. De vuelta, no hablamos solamente de versatilidad desde el punto de vista de la concepción, del diseño, de la arquitectura del vehículo, sino que también de la versatilidad, de la diversidad de motores y de opciones que nosotros hoy como marca le estamos ofreciendo al mercado para que este, en definitiva, pueda hacer y pueda elegir en base a su necesidad o gusto. Nos estamos encontrando con la primera versión muy equipada, no solamente en términos de seguridad, tiene ABS en las 4 ruedas, airbag frontal, sistema de conectividad SYNC, la dirección asistida de manera eléctrica. Son elementos distintivos, diferenciadores, en el cual nos diferencia de la competencia, pero sí, de vuelta, le agrega valor y le agrega funcionalidad para que el cliente pueda de alguna manera sentir y percibir esta diferencia.